Y estamos en Silvio Pellico, en la Casa de la Cultura, y hablando con la intendenta Leticia Loco. Última nota que le vamos a hacer por los festejos patronales del pueblo. Bueno, Leti, realmente impresionante como nos tiene acostumbrado Silvio Pellico. Baile, peña, al aire libre, frente a la plaza, frente a la iglesia, y con una convocatoria impresionante, ¿no? Así es, buenas noches. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, y como bien decís vos, colmó nuestras expectativas la concurrencia de hoy. El clima nos ha acompañado, una noche formidable que se está desarrollando aquí en la plaza de la localidad, al aire libre, con una diversidad musical justamente para que toda la familia pudiera disfrutar. No hemos llegado todavía ni siquiera a la mitad de la noche y hemos superado, como decías, las capacidades físicas de la localidad en algún tipo de servicio que brindamos, así que la gente está llegando con sus reposeras, con sus mesas para poder ampliar la zona, y sin duda va a ser un cierre con un baile musical muy popular. Bueno, realmente nos pone muy contentos que le vaya bien a Silvio Pellico. Nos tiene acostumbrado siempre con entrada libre y gratuita, ¿no? Y bueno, se llega un montón de gente, y una pregunta: ¿quién está atendiendo el buffet? Bueno, esto es algo que venimos repitiendo en los últimos años con mucho éxito, y pensando en que toda la familia y toda la gente pueda disfrutar de los festejos que se realizan en la localidad. Por eso la opción es entrar libre gratuita, y desde hace ya 2 años todos los buffets organizados por una comisión de eventos local, y todo lo recaudado en el buffet va para las instituciones de la localidad que tanto necesitan para mantenerse en su infraestructura, en el desarrollo de sus actividades. Así que todo lo que se consuma hoy en Silvio Pellico va a ser beneficio de las instituciones. Bueno, como dice el Mimicho de Micheli, no hay excusa para venir a Silvio Pellico. Tenemos pavimento, así que por eso la gran concurrencia de gente, ¿no? Sí, la verdad que esta es la primera fiesta patronal que el pueblo cuenta con pavimento, y tenemos un porcentaje de gente mucho más. Así que no sabemos si es el clima, no sabemos si es la ruta, pero sin duda es una de las más populares de los últimos tiempos. Vimos que al lado del escenario había microemprendedores. Contanos un poquito qué es eso, que por ahí no sabemos los que venimos de afuera. Sí, estaba una muestra de algunas de las emprendedoras locales que tienen un espacio no solamente aquí, en la plaza, en estas fechas especiales, sino también las mismas que conforman el Punto Emprendedor, que es el local comercial que se inauguró hace poco, y allí se puede encontrar todos los productos que las emprendedoras locales ofrecen. Así que espacio para todo, para las instituciones, para los emprendedores, para el ballet local, para artistas locales. Hoy todos nos reunimos en estos festejos. Bueno, desde ya, Leticia, muchísimas gracias por prestarse por la cámara del TCR, y cuando necesite, ya sabe, la 103.5, el TCR, su entera disposición. Gracias por difundir todo lo que hace Silvio Pellico para permitirnos llegar a la región.